ustedes tuvieron aquí un informe oral hace pocos días, y se trata al hecho de la droga que se encontró en el avión en el cual el presidente iba a viajar al extranjero, el avión de la FAB DC-8 número 371. Como usted sabe, aquí se siguieron dos procesos. Uno en 1996 se sancionó levemente, frente a un delito sumamente grave, a varios técnicos, a ningún oficial. Luego el señor Pedro Palomino Horna presenta o denuncia en el 2002, si no me equivoco. Ya es una denuncia contra el señor Waldo Richter Cruz, comandante general de la FAB, por haber participado en una organización, ¿no?, dedicada al narcotráfico. Del dictamen que usted ha presentado, de la sentencia que usted nos presentó el día del informe, de los actuados que tenemos nosotros en nuestro poder, aparece que en esa denuncia, en ese proceso, no se comprende a todos los miembros del COI, de la Comisión, ¿no?, para Investigación de Oficiales Generales, a todos los que aparecen suscribiendo el acta. Se excluye al señor Wilson Urtiaga Cabrera. Usted no nos manifestó que ya no pidió que se incluya a este señor, investigue a este señor, porque había durado demasiado este proceso y que eso ya se vería en el juicio oral. Sin embargo, de antecedentes aparece que con mucha anterioridad usted pidió una ampliación, ¿no?, del plazo investigatorio. Y en esa ampliación usted no solicita que se subsane esta omisión. Al parecer no se trata de ningún error, ni del fiscal provincial, ni de la fiscalía, o sea, ni de usted, ni de los miembros de la sala penal. No se trata de eso, sino que a este señor, al parecer, no se le incluye en el proceso investigatorio debido a que él podía declarar en contra del comandante general de la FAB, el señor Walter Richter Cruz. Porque ya en la etapa de la investigación, este comandante general llama a su oficina, a Pedro Palomino Horna, para sugerirle, diremos en esos términos, que no vaya a declarar en contra de él ante la fiscalía. Y él, por supuesto, dice: pero general, si me pregunta el fiscal, si me pregunta el juez, tengo que decir la verdad. Y el otro, por supuesto, lo despide diciéndole que ya tiene las indicaciones. Sale y se encuentra con este señor Wilson Urtiaga, también general, lo saluda y le dice: general, mire, esto es lo que me ha dicho, ¿no?, el comandante general. Le dice, Urtiaga le dice a Palomino: espera un momentito, voy a hablar. Entra, sale y le dice: tienes que hacer lo que te ha dicho el comandante general. Ya sabes lo que tienes que hacer, el lenguaje que ellos utilizan. O sea, había una razón por la cual no se incluyó en la denuncia y no se incluyó en el proceso. Además, en actuados existe, ¿no?, pruebas que acreditan que había las instrucciones para que la CIE, o sea, la Comisión de Investigación contra Palomino, no vaya a imputar algo a Waldo Richter Cruz.
usted ha tenido ahí en el expediente, ¿no?, la confrontación entre uno de los procesados con entre dos procesados. Y lo que es más, lo que me sorprende de esta sentencia es que se diga que no puede haber cómplice si no hay, pues, el autor. El autor, ¿no?, el señor Vladimiro Montesinos, por supuesto, no se le ha probado responsabilidad, por lo tanto, no hay complicidad. Pero eso no lo entiende la comunidad. Eso no es así. Porque aquí hay autores. Hay autores que fueron sentenciados. Los hay, ¿no? Y los sentenciados son subordinados del señor Richter Cruz, comandante general de las Fuerzas Armadas. Y lo cierto es que también, fíjese usted, en esa comisión que ustedes han investigado, ¿no?, han investigado, aparece, pues, que esta comisión interviene en la obtiene información sobre estas investigaciones, sobre este delito, que, como usted sabe, la investigación es reservada. Obtienen información y por medio de esa información logran que fugue uno de los que proveía la droga, el señor Hugo Changano Mendoza. Obtienen esa información y le pasan un memorándum al señor para que haga sus descargos. O sea, le dicen, ya te descubrieron, pues fíjate todo, tienes que hacer tus descargos. Ni corto ni perezoso. Por supuesto, él se fuga. Lo que es más, este señor, Pedro Palomino Horna, es el que descubrió el tráfico de droga en este avión, y existen suficientes pruebas que acreditan eso aquí en el expediente. Pero este señor, en el año, este señor Palomino, en el año 95 recibe una carta en donde, en esa comunicación, le están diciendo, seguramente anónima, le están diciendo, ¿no?, tales y tales tecos u oficiales están dedicando al narcotráfico. Y esa carta él lo entrega al comandante general de entonces. Eso pasa a otro comandante general. Y por supuesto tenía que ser de conocimiento del señor Richter Prat. ¿No? No, Richter Cruz. Richter Cruz. ¿No? Pero este señor, cuando en 1936 llega a trabajar en el Callao, se encuentra que estas personas que estaban denunciadas en esta carta habían sido trasladadas a trabajar allí. Estaban allí. O sea, fíjese, hay una conexión, ¿no?, muy razonable en los hechos. Son denunciados por narcotráfico ya en la selva. A esa carta, Palomino comunica al comandante general del ejército y luego Palomino va a trabajar aquí, en el aeropuerto, y encuentra que estas personas están trabajando allí. Y eso hace de conocimiento precisamente del comandante general de las Fuerzas Aéreas, de la Fuerza Aérea, que es denunciado, ¿no?, aquí. Y este señor no hace nada. Este señor Palomino comunica que ya tiene noticias que hay la droga en el avión en que iba a viajar el presidente, y el comandante general no le presta apoyo. Hace el operativo, encuentra la droga en el avión y por supuesto encuentra ahí unos paquetes, abre los paquetes, todavía no se sabía si era droga o no, y lo llama y lo dice, fíjese, hemos encontrado esto, general, es probable que sea droga. Y este señor, en vez de decirle lo que debe hacer y prestarle todo el apoyo, le dice que se espere un momento. No le dice que actúe inmediatamente, pero como transcurrió el plazo, ¿no? Y esta es una situación muy grave, y él comunica a la fiscalía.
y en esa forma se hace el operativo, ¿no? Como ya estaba pasando el tiempo, le vuelve a llamar, a este señor, ¿no? Y le dice, pues ya que proceda, ¿no? Pero hay esto, que le obligan a Palomino a decir, diga, que él se ha enterado de esto por una llamada telefónica. Lo cual no es cierto, porque hay pruebas suficientes en el expediente, doctor, que eso no es así. Que eso no es así, sino que ya se sabía. Desde 1995, ¿no? Que habían personas, personal de la FAP que se estaba dedicando, ¿no? A esta actividad. Y él inventa lo de la llamada telefónica, ¿no? En la valoración de la prueba me sorprende enormemente, ¿no? Frente a hechos que imputan siempre aparece un testigo desdiciendo lo que dijo otro. Y la actuación aquí de los medios probatorios no han sido los que realmente pues se han debido practicar. Por ejemplo, en el caso de este señor que hace la declaración a un medio, página 12 de Buenos Aires, le hace allí su declaración y dice que lo visitó la abogada de Montesinos. Y la abogada de Montesinos le llegó, dice él, un escrito ya, para que se desdiga de su declaración ofreciéndole a cambio beneficios judiciales. ¿Qué pruebas se hizo o se actuó sobre eso para acreditar esa veracidad? No encontramos nada. Entonces, apreciando esos hechos objetivamente, ¿no? Cualquier mortal se puede dar cuenta de que aquí en el tráfico de drogas no se investiga cuál es la verdad. Nosotros los abogados somos formados para buscar, para investigar, para atrapar la verdad. Para que el hecho probado judicialmente guarde identidad, el hecho ocurrido realmente allí en la realidad. Ese es nuestro objetivo. Aquí se hace todo lo contrario. En mi concepto, analizando esto, viendo papeles, encuentro que lo que se trata es de ocultar la verdad. No que ciertas personas no resulten implicadas, aunque esa persona haya sido la que nombró, por ejemplo, a los miembros de la CIA, sus allegados, que no lo investiguen. Y hay pruebas en el expediente, en los antecedentes que nosotros tenemos, ¿no? Sobre eso. Entonces yo quisiera, doctor, que explique usted en concreto, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esto en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? Señor, su preocupación yo la tomo para mí, créame, se lo aseguro personalmente, es la mía. Y le agradezco la posibilidad de poder efectuar explicaciones porque entiendo que en la otra oportunidad no lo hice bien. Yo había venido preparado para tocar el tema del recurso de reconciliación. Ahora sí he refrescado la memoria y creo que voy a poder explicar nuestra actuación. Le suplicaría un poquito de tiempo para poder explicarlo. Todo arranca el 11 de mayo, entonces cuando se sabe ya que había droga en el avión. Se encuentran 169.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína. A eso se denominó Operación Tauro. Se hizo un atestado policial. Intervenía la fiscal Pilar Castillo Soltero, fue cambiada por la fiscal Fabiola Peña Távera. Se hizo una... Permítame que interrumpa, pero yo lo que agradecería es que no vayamos a detalles, ¿no? ¿Quién fue la fiscal? No, vamos en concreto a los hechos sobre lo que le he preguntado. ¿Por qué se ha hecho esto, doctor, aquí? ¿Cómo justifica usted el que el caso del doctor, del comandante general, no haya sido investigado aquí, no obstante que es el denunciado? ¿Cómo es que metieron a Vladimiro Montesinos y Vladimiro Montesinos no aparecía todavía allí como autor? ¿O es que metieron eso no con objetivo precisamente de liberar de responsabilidad a este señor? Porque eso debió salir de la investigación. Si allí de la investigación salía que Montesinos era el autor, bueno, lo incluía, ¿no? Aquí hay cosas que no están claras, pero en concreto, vamos, en concreto, su dictamen está repetido en la sentencia que usted nos dio. Correcto. Lo que sucede es que el personal militar de los suboficiales se autoinculpan. Sin embargo, hubo un proceso también en el fuero militar. Se condenó a un coronel FAB, a un mayor FAB, a un capitán, a un teniente.
al piloto, coronel Oscar Salinas. ¿Qué penas impusieron, doctor? Fueron pocas las penas, en el fuero civil hubieran recibido más. Pero que salieron rapidísimo, ¿no? Fueron amnistiados por el señor presidente de ese entonces, el coronel Oscar Salinas, el piloto del avión. Esto sucede en 1996. Posteriormente, es que en el 2002, el procurador Luis Vargas Valdivia solicita que sea una investigación porque recoge una declaración del general Richter en la cual se refiere al general Palomino Horna. A partir de eso, en abril del 2002 se hizo una investigación que finaliza el 31 de diciembre del 2002. Estuvo el fiscal Espino Méndez, Leonada. Recién en el 25 de marzo del 2003 llega a las manos del doctor Chávez Cotrina, que es el fiscal provincial que investiga este hecho. Y él no lo remite a la Dinandro, que es el que había investigado con Espino Méndez, sino lo remite a la DIRCOCOR. Se forma una comisión especial en coordinación con el general Villanueva. El 15 de enero tiene un primer atestado. Investigan por asociación ilícita, encubrimiento real y omisión de denuncia. Sin embargo, faltaban 34 declaraciones. Por esas 34 declaraciones se hace una investigación a partir del 27 de diciembre. Y eso hasta el 4 de enero del 2005, y ahí fue lo valioso, porque en principio se encuentra la declaración de José María Aguilar Ruiz Chuchupe, que más tarde lo matan, por la cual se desplazó el doctor a Pucallpa. Pero en realidad él estaba vinculado también a esos con... Permíteme una interrupción. Sí, doctor. ¿No? Fíjese que aquí son hechos que no podemos soportar. Ni yo me veo obligado a preguntar aquí. Usted acaba de mencionar lo de Aguilar, de Chuchu. Él sí declaró en las investigaciones preliminares. Pero durante el proceso no le toman su declaración. Y esperan no que lo maten. Y ustedes en su dictamen y en su resolución dicen que no se le ha podido tomar la declaración porque ha fallecido así, así suavecito, ¿no? En una situación sumamente delicada. Doctor, lo mataron a los días de presentar esta declaración y lo que pasa es que él estaba vinculado al señor Ceballos González y sabemos que en muchos casos de Ceballos González ha sucedido esto. En relación al fiscal, se preocupó de viajar hasta Pucallpa. No solamente eso, se preocupó de viajar a Huaraz. Ahí entrevistó a Oscar Pizarro Benítez Linares, que también dio algunos elementos en relación a Vladimiro Montesinos. E inclusive efectuó dos cartas rogatorias y viajó a Argentina. Se entrevistó con este señor Susan Aníbal, al cual usted se ha referido. Se entrevistó con la periodista, inclusive trajo una cinta porque él se negó a declarar primero y luego negó su declaración después. Lamentablemente es una persona que no parece solamente haber estado vinculada a la preparación de la droga, sino que aparentemente también la consumía, porque el hecho es que él declara, así como lo hemos visto públicamente declarar, y por eso lo digo, al médico Max Álvarez, que en cuyas manos murió una vedette. Esta persona declara de manera incoherente, parece que le ha afectado ya al cerebro la droga que consumía. Igualmente Susan Aníbal es así, las declaraciones que él hace son... Pero que este doctor, pues frente a esa situación, si estaba afectado ya el cerebro, ¿dónde están las pruebas aquí? Aquí no dice nada. Correcto, correcto. El 28 de marzo el fiscal formaliza denuncia y esta se aperturó el 16 de mayo. ¿Por qué se apertura en relación a Vladimiro Montesinos Torres? Porque se habían conseguido en principio esos tres elementos y era suficiente como para abrir una investigación en su contra. Y como configuraron el señor Gallardo Susaníbal, que era de Argentina, que inclusive fue extraditado de Argentina, llegó a Lima y en Lima nunca más declaró en contra de Montesinos y ahí es que dice que ya lo visitó la abogada de Palomino Horna, Richter Cruz, Broncle, Lesván Bello, como cómplices. Vladimiro Montesinos como autor. Por asociación ilícita, Richter, Carbones, Sousa, Barrantes, Barbera Albay, Sánchez, Velázquez. Bueno, doctor, en realidad, no, ya todos ellos han sido sueltos, pues aquí. Es cierto, lo investigan, pero no se ha probado nada. Aquí todos son unos angelitos, todos son inocentes. No, el tiempo nos ha ganado y yo quisiera que en un minuto, pues, usted no justifique su actuación en este proceso. Doctor, en un minuto me va a ser imposible porque en realidad yo cuando llega este caso a mis manos, al igual que el fiscal Chávez Cotrina, recibí amenazas y aquí yo puedo presentar un oficio para que se vea que eso es cierto porque la misma fiscal de la Nación
lo tomó en relación a eso. Sin embargo, ¿recibió amenazas con relación a este caso? No, puede identificar que haya sido en relación a este caso específico, pero lo que puedo decir es que en ese momento, cuando ha llegado a mis manos, solamente se estaba investigando por acción ilícita, y ese delito tenía una pena máxima de 6 años, por lo tanto los 9 prescribían. Si consideramos que se había iniciado en 1996 y estábamos ya en el 2005, en el 2005 podría prescribir. Mi actuación fue solicitar que se amplíe por encubrimiento agravado. Cuando se amplió por encubrimiento agravado, este delito está sancionado con una pena hasta de 15 años, por lo tanto, habían 22 años más para que este proceso todavía pueda ser sancionado y no haya impunidad. Eso querría decir que hasta el 2018 podríamos nosotros todavía estarlo persiguiendo. En relación a los temas que se dice que hemos omitido, en relación al tema del señor Wilfredo Barrantes Bolívar, lo que sucedió es que nunca hubo ningún documento, salvo el acta que aparece cuando el doctor Chávez Cotrina prácticamente amenaza a los altos oficiales de la FAP en su momento. Todo había sido simples declaraciones y nadie lo inculpaba a él. El señor Barrera Arbaiza se retira el 15 de octubre. El señor Wilfredo Barrantes Bolívar ingresó el 15 de octubre. Por lo tanto, si la última fecha de reunión fue el 31 de octubre, estamos en que él lo que aducía era que había sido una responsabilidad objetiva. Él simplemente firmó el documento porque ocupaba el cargo de secretario y tenía que firmarlo por orden del superior, pero él no había participado en nada. Ese fue el motivo por el cual el fiscal provincial no lo comprendió como que había estado en la asociación ilícita. Y cuando yo amplío en relación a los que habían estado en la asociación ilícita porque eran los que habían participado desde un inicio. ¿Y por qué no lo incluyó a Wilson Urtiaga Cabrera? Wilson Urtiaga Cabrera. ¿Ellos son los denunciados? Ellos integraron la comisión de investigación de oficiales generales de la PAC. Wilson Urtiaga Cabrera. Él firma el acta. No estoy seguro, señor, de que haya firmado el acta, pero el tema... En el acto de la entrevista anterior incluso no le hemos mencionado. Pero conmigo terminamos allí, doctor. Quisiera no, una última explicación. Pero sí, no decirte que en el transcurso yo diría usted, por ejemplo, puede hacer algún descargo por sí. Yo pienso que este proceso, ¿no?, de selección y nombramiento de fiscales supremos está demorando demasiado, y esta va a ser mi petición en el pleno para que esto se resuelva ya inmediatamente, ¿no?, de manera que usted podría hacer algún descargo por escrito con tranquilidad, con serenidad. Es todo conmigo, señor presidente.